Nosotros siempre partimos de esto, que somos descendientes de los extraterrestres. ¿Por qué no aceptamos la teoría de Darwin? Porque el mono tiene 28 a 30 cromosomas y el ser humano 36. Después nos habla la Biblia que somos descendientes de Adán y Eva, y tampoco, porque somos muchas razas acá en la Tierra. Y que la gente venía de nuestro sistema solar, la raza blanca de habla hebrea de Júpiter. Después venían de Camasor, Sirio, Doble Sol, los orientales. Y otra gente de otras constelaciones, que son agrupaciones de estrellas y de planetas. Esas son la gente de donde ellos provienen. Piles rojos, cangrejo, esquivales, cisne. Mongoles Cicatosa, Vascos Plejas, Negro Júpiter, Orientales Camayor, Blanco Júpiter, y Truco Mayas Plejas, Raza Blanca, Polinesios Corona Boreal, Maquera Dragón, Tibetanos Corona Boreal y Australianos Osa Bajor. Todos sabemos que esas razas existen acá en la Tierra. Entonces, de alguna manera, somos todos descendientes de los extraterrestres. Ahora, cada 26.000 años hay un cambio en la Tierra. Esos 26.000 años están compuestos por periodos zodiacales de la Tierra. Cada periodo zodiacal de la Tierra son 2160 años. El ciclo de los 26.000 años ha terminado y ya estamos por entrar a la era de Acuario, en un nuevo comienzo. Ahora, la Tierra fue preparada, entre otras cosas, para una futura evolución espiritual. Este tema es mucho más importante que todo el tema extraterrestre. Porque si nosotros no evolucionamos espiritualmente, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Entonces dice, por ejemplo, una persona puede ser muy inteligente y no necesariamente que tenga amor, entendimiento y comprensión hacia los demás. Son dos cosas distintas. Y yo digo siempre, si por lo menos una parte de nuestros científicos hubieran estado un poquitito más equilibrado entre inteligencia y amor hacia la humanidad, nunca se habían prestado los gobiernos de hacer armas contra la humanidad. Y todos los ismos nos sirven. El nazismo, el fanatismo, el racismo, ¿qué nos traen? Violencia, destrucción. Ahora, nuestro derecho va hasta ahí, donde comienza el derecho al otro. Acá estamos invadiendo el derecho al otro y somos invadidos. Que dejemos de criticar y juzgar al prójimo. Con eso somos siempre muy rápidos, en vez de fijarnos cómo somos nosotros. Siempre miran para afuera y nunca para adentro. Y ya es tiempo que nos empecemos a observarnos y darnos cuenta cómo somos, con todas nuestras virtudes y nuestras fallas que tenemos, y que desarrollemos con cada día más amor y más amor hacia todo lo que nos rodea, desarrollando más amor uno ya ve todo con ojos distintos, y que no nos hagamos ni los sordos ni los ciegos frente a problemas ajenos, porque es muy fácil de darse vuelta al centro tal, a mí que me importa.
e nesse extendê-lo uma mão e ajudá-lo. Ora esistono leggi cosmiche che sono il causa effetto del karma. Non hagas all'altro che non crees che te haga. Actu come un boomerang è accumulativo. E tutto lo che noi provocamo non viene di volta, positivamente come negativamente. Se roba a alguien, me se robaron, se pegó a alguien, se pegaron, e así sucesivamente. Pero, se actúo con amor, doy amor, ayuda al prójimo, también me viene de vuelta. Y no hay ni una sola cosa que uno puede ocultar. No existe eso. Todo se computa, todo se ve. Yo digo siempre, una gran mayoría de la humanidad ya nacen con problemas de vidas anteriores. Ahora dicen que sea óptimo si nosotros comenzamos a practicar el perdón. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar al prójimo. Porque cada vez cuando hay discusiones o otras situaciones, uno quiere conectar con esa persona como por un hilo. Entonces, a través de la vida no hemos conseguido una solita. Y ahora nos tenemos que liberar de esas ataduras. Si queremos, no hay nadie tras tuyo. Entonces, uno cita a todas las personas que en la vida hayas conocido, que estén vivos o muertos por su nombre. Ellos acuden, lógicamente, no físicamente. Y uno le dice, pero tiene que llegar al corazón, que realmente lo sentís así. Yo te perdono, vos me perdonás, y se corta el signo. Ahora, si el otro no te lo perdona, es su problema, pero vos te libras. Bueno. Entonces no hay evolución sin reencarnación. Si nosotros viviríamos todos una sola vez, tendríamos que tener todo el mismo nivel espiritual. ¿Lo tenemos? No. Con cada día que vivimos, ya computamos nuestro futuro destino. Lo hacemos nosotros con nuestro comportamiento. Y ya desde los chicos hay cosas que son incorrectas. Y de los grandes, más vale que ni hablemos, ¿no? No más que nadie se puede quejar de nadie en la vida que tienen que llevar, porque de algún modo él mismo formaron su propio camino. Así que no se pueden quejar en ninguna parte, hay que hacerse cargo. Esto es acá, nuestro alma, que fue fotografiado por la cámara de ella, que es una cámara fotográfica plana muy sensible, que puede fotografiar todo tipo de vida, como vegetal, animal, humana. Fue inventado por un matrimonio ruso llamado Kilian hace más o menos 100 años. Entonces, ¿pudiste sacar bien? Entonces un parapsicólogo brasileño llamado Rodríguez llegó a fotografiar una hoja en el árbol. Ahí está representado con su luz energía, pero acá arriba la hoja está quebrada, falta un trocito, pero el campo estructural quedó. Así se dice que nosotros podemos perder un miembro, pero el campo estructural queda. Y por esa razón siempre la gente lo siente como si estuviera.
Alcala hoja fue sacar al árbol, pero yo se dejía y apenas quedó el capote otra. Después llegó a fotografiar una puntita de un dedo. Está muy ampliado, los huesos digitales. Y acá se le energía el otro energía curativo. Ustedes saben que esa energía se puede llegar a sentir en posición de mano. Somos energía, tenemos energía. Esa energía se puede utilizar para las diversas cosas, como para el bien, así para el mal. Pero ojo, todo va triplificado, así que mejor para el bien. Entonces hoy día están tan conocidas las curaciones a través de posición de mano, el Reiki. Esa gente se conecta mentalmente con la energía cósmica, mentaliza que la energía pasa por su cuerpo, va a su mano y va hacia el paciente. Ahora, si la persona está bien concentrada, los manos van a su lugar que corresponde y queda el tiempo indicado. Ahora, lo más importante es después que la persona se descarga, porque si no, queda con el mal del otro. Entonces, mentaliza, descarga, sacude las manos, saque los dedos y se lava de acá hasta acá, con agua, los manos bien bajo la canilla, mentalizando que se descarga. Una buena ducha mentalizando que se descarga. Lo que se puede hacer cada vez cuando uno se baña, porque siempre de algún modo nos cargamos negativamente, por uno mismo o por el entorno. Y una vez que uno empieza a practicarlo, lo siento eso como un alivio. Me saqué un peso de encima. Ahora, si hemos tenido, por ejemplo, un mal día o hemos pasado por un lugar muy denso, y no nos sentimos bien, entonces vamos a un lugarcito donde nadie te ve y mentaliza, descarga, descarga, descarga por todos los lados donde pueden llegar las manos. Y en 2 minutos se saca toda esa mala onda de encima. Es muy eficaz, pero acompañado con la mente. ¿Escucharon algo de la reflexología? En cada planta pieza representaron todos los órganos. Que se compra ese libro es la reflexología de los planta pies. A veces está acompañada de la mano y del lobo de las orejas, porque ahí también están representados. Pero la oreja es más bien para el acupuntor y la mano para mí no tiene la misma puntualidad, sensibilidad como la planta pies. La planta pies es más tranquilizante, serenando, ¿no? Por ejemplo, ideal para los chiquitos. Cuando están nerviosos, agarras la plantilla, el piecito y haces un masajito así muy suavecito y chao. Las personas grandes generalmente se duermen, no solamente los chicos. Estos acá son nuestros chakras, los centros bioenergéticos, que tienen esos colores, tienen esas formas. Y están ubicados coronaria, frontal, laringe, cardíaco, plexo solar, sexo y el básico. Me voy a leer algo. Ahora, cuando la persona tiene una muerte natural, comienzan a cerrarse los centros energéticos de abajo y se abren hacia arriba. Ahora, si la persona tiene una muerte violenta, no hay tiempo que se cierren esos centros energéticos.
Y el alma quiere atraparlo en el bajo nivel del astral y generalmente necesita ayuda. Ustedes escucharon a una persona que se suicidó o se accidentó, que la gente comenta que siente la presencia. ¿Presencia de quién? ¿Cómo? ¿Presencia? No entendí la pregunta. No, que siente la presencia de los que han fallecido, ¿no? Porque ellos, antes de todo, hay que transmitirlo mentalmente. Vos has muerto y ya pertenece a otro plano. Porque generalmente no saben que han fallecido, se han quedado confundidos. Y después mandarlo con mucho amor y unas oraciones, mucha luz, mucha energía. Toda la energía cósmica está gratis para todos. Hay que saber cómo adquirirla. Se adquiere a través de una buena relajación. ¿Saben lo que es una relajación? Aflojar todo el cuerpo, ¿no? Y respiración profunda rítmica, llenando el abdomen con oxígeno, llevar hasta el tórax, hasta el máximo, y exhalar al máximo, tal cual como respiramos, ni más lento ni más rápido. Y mentalizar que en ese instante entra la energía cósmica en uno. Pero antes de todo hay que pedir la protección de los hermanos mayores de la luz. Porque como es abajo, es arriba, no es todo puro amor. Y realmente cuando uno está tan bien relajado, alguien no tan bien pensado, podría meterte unos pensamientos en la cabeza que vos no quisieras tener. Pero cuando tenés la protección de los hermanos mayores de la luz, no puede suceder eso. Que son los ángeles, arcángeles, etc., ¿no? Eso acá es nuestra aura. Todos estamos envueltos en franjas de energía de colores. Cada color tiene varios significados. Yo explico uno nomás. Amarillo inteligencia, rosa amor, verde antiséptico, naranja salud, rojo oscuro ira, azul tranquilidad y violeta espiritualidad. Esos mismos colores también se pueden utilizar para hacer curaciones, la cromoterapia. Curaciones a través de lámparas en colores. Todos los colores tienen un efecto sobre nosotros. Y así mismo cada ser tiene su color preferido con que se viste. Bueno, entonces, cuando la persona muere, el alma está expulsada hacia afuera y está esperado por los seres más queridos fallecidos. Porque la muerte no existe. El que comentó eso por la televisión fue el periodista Bernard Nausten, ¿se acuerda? Él tuvo un infarto, ya pasó por el túnel y al final del túnel estaba su madre fallecida. Y le dijo, todavía no puedes venir porque no terminaste tu ciclo, porque siempre nacemos con tiempo programado, ¿se acuerda? Y él vivió unos añitos más. Entonces en el pueblo hay un dicho que dice, nadie muere ante la víspera, ante el tiempo. Y en accidente se dice, ¿cómo es posible que se murió? O ¿cómo es posible que no se murió? Para uno terminó el tiempo y para el otro no. Y un guía que le ayuda a pasar de esta vida a la otra vida. Ahora, cuando la persona está desencarnada, está mucho más lúcido, consciente, vivo, de que cuando está vivo, sabe de sus vidas pasadas, sabe para qué ha reencarnado, sabe si ha cumplido o no cumplido, porque siempre nacemos con un objetivo, con un contrato, con un compromiso, y no siempre cumplimos. Ahora, si realmente queremos ser lo que tenemos que hacer en esa vida, podemos llegar a saber a través del calendario maya
o attraverso una carta astrale natale. Ora, io sappiamo también muy bien che noi stiamo maltrattando e matando il nostro planeta attraverso l'ecologia. Tutto si sa che si hace, praticamente nada. Tutto sigue come se non passara nada. Lo che sì, che milioni di gente hanno tomato conciencia di eso, però la gente che tiene che actuar non actúa, che sono i nostri governi. Entonces ellos tienen leyes cósmicas que prohíben una intervención en una cultura en evolución, al menos que esté frente a una destrucción total. Entonces tienen naves rastreras no tripuladas que pasan diariamente por el globo terrestre computando todo lo que sucede acá en el planeta, en los centros bélicos, en los centros de almacenamientos de armas de destrucción, y los países que lo tienen, para estar al tanto cuando alguien trama algo. ¿Ustedes saben que la Tierra es un ser viviente? Si la Tierra fuera estéril, muerta, no puede crecer nada sobre ella, así que está viva. Tiene un corazón, late, tiene conciencia, tiene amor. Por eso dicen los norteños, la Madre Tierra, la Pachamama. Y tienen dos días en el año donde dan ofrendas a la Pachamama. La Tierra está envuelta en una rejilla magnética, igualmente como cara terrestre, a la distancia de 60 centímetros del cuerpo físico. Entonces él ya movió en 11 años la rejilla magnética hacia el futuro, hacia la era de Acuario, la quinta dimensión. Y dice, por eso son los grandes cambios climáticos, frío, calor, inundaciones, sequías. Yo digo que estamos viviéndolo, ¿no? Ustedes saben que estoy viviendo en la tercera dimensión, ancho, alto, profundo. Evolucionamos y estamos por entrar a la cuarta dimensión, que es el tiempo. El futuro, el pasado, ya vamos cosmos, ya penetramos los mares profundos. Pero se dice que el terrestre recién está hace muy poco, está entrando muy lentamente a la cuarta dimensión, donde entre otras cosas vamos a empezar a desarrollar todos los sentidos extrasensoriales. Telepatía, transmisión de pensamiento, telequinesia, mover objetos con la mente, premonición, saber antemano lo que va a suceder, viajes astrales conscientes. Acá llega mucha gente, dicen, ¿qué es eso? A veces yo digo un lugar o alguna cosa, digo, eso ya viví, porque en el sueño se adelantó en el tiempo. Es llamado déjà vu. Pero ahora algún día lo vamos a hacer consciente. Entonces uno puede acostarse en la cama y dirigir a donde quiere viajar. Y ver el aura. La que ya han comenzado con eso son los niños. Casi todos los bebés son videntes, son telepáticos. Nunca mienten a los chicos, porque hoy día lo saben enseguida. No se hacen notar. No le dicen que se dan cuenta que lo mienten. Pierden la confianza hacia los adultos y ellos pierden la autoridad sobre ellos. Es muy serio ese tema, porque si no tienen puente tener confianza en el núcleo de familiares, amigos, etc., ¿dónde van a tener poder tener confianza? ¿No? Así que, ojito, ven todo, escuchen todo.